En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, está esta historia de Zaqueo, en un encuentro especial con Jesús, que nos da un perfecto abrebocas de lo que vamos a tratar durante las próximas semanas, y es qué produce un encuentro con Jesús. En esta oportunidad, el encuentro con Jesús produce restitución. Y quiero leer con ustedes, como les digo, el capítulo 19 de Lucas, para que podamos aprender algo muy especial. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa». Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador». Pero Zaqueo dijo resueltamente: «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Quiero notar contigo algunos detalles de esta escritura, y no me voy a mover de este pasaje de la Biblia, porque quiero que juntos descubramos algunos detalles, como te digo, algunos temas que nos pueden ayudar muchísimo. Y es, número uno, Zaqueo se subió a un árbol. Él quiso subirse a un árbol, como dice el versículo 4, se subió a un árbol para poder observar mejor a Jesús. ¿Y eso qué nos indica? Nos indica una actitud arrogante. Él no llamó a Jesús a gritos, él no vino suplicando. Ustedes saben que la Biblia tiene muchos detalles que nos arrojan algunas enseñanzas también, simbólicas, pero reales para nosotros. Y en el caso de Zaqueo, al ser bajito, él subió en un árbol para intentar estar más arriba del nivel de los demás. Y eso nos sugiere que es una persona orgullosa, que es una persona arrogante, que es una persona que siempre quiere estar por encima de los demás. Pero el detalle número 2 que me impacta en el versículo número 5 es que Jesús lo llamó por su nombre y le ordenó: «Baja, me voy a quedar en tu casa». Y ahí empieza algo muy especial, que es el encuentro con Jesús. Jesús es muy especial con nosotros porque Él no tiene un encuentro personal con un grupo de gente. Él no quiere que multitudes se relacionen con Él. Él se quiere relacionar con cada uno de nosotros de manera personal, de manera íntima, de manera real. Y por eso le dice a Zaqueo: «Baja del árbol, ven, me quiero quedar en tu casa, quiero hospedarme en tu casa, quiero hospedarme en tu corazón». Y tal vez hoy Dios está llamando a muchos Zaqueos que me están mirando en este momento en el video y quiere decirles: «Bájate de ese árbol, te has subido por tu propia voluntad, tú has querido subirte allí en orgullo, pero yo quiero que te bajes, yo quiero que estés a este nivel y quiero quedarme en tu corazón». Número 3, hay un detalle también que quiero notar contigo, que es en el versículo 7 nos nota o nos dice que la multitud empezó a murmurar: «Wow, ha ido a hospedarse con un recaudador de impuestos. Wow, Jesús fue con una persona que es indeseable». Recuerden ustedes que este no era cualquier recaudador, era el jefe de los recaudadores de impuestos y se había hecho rico, se había hecho millonario a partir de pedirle el dinero a las personas. Y no era un recaudador honesto, era una persona que robaba porque cobraba más de lo que tenía que cobrar. Así que la gente murmuraba, y eso representa también hoy en día cuando una persona necesitada de Jesús lo busca y Jesús lo acepta, las demás personas ven con recelo eso y dicen: «Esta persona no merece la gracia, no merece que Dios se acerque a él porque es un pecador». Pero fíjate que, como Dios lo dice al final también, Él vino por pecadores, Él vino por enfermos, el médico vino por los que necesitaban curarse. Así es el corazón de Dios. Número 4, Zaqueo decide restituir. Una vez se encuentra con Jesús, Zaqueo toma la palabra y dice: «Mira, Señor, voy a devolverle a las personas, y no les voy a devolver lo que yo les he robado, les voy a devolver hasta 4 veces lo que yo les he robado». Porque así es la restitución: cuando un corazón perdonado entiende la gracia, entiende de lo que ha sido salvado, entonces también de igual manera da de corazón a los demás. Quiero terminar con un detalle muy especial, y es un mensaje para los que me están mirando por primera vez. Jesús en el versículo 10 de Lucas 19 dice:
porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y tú que me estás viendo en este momento, tal vez dices, yo soy como Zaqueo, o yo soy como esos personajes que están alrededor de Jesús, esa multitud que los está aclamando, que lo está vitoreando, pero no lo conocen realmente. Y quieres conocer a Jesús, pero de pronto sientes que no eres apto para Él. De pronto sientes que tienes muchas deudas pendientes y hoy te quieres acercar a Él. Hoy yo tengo una palabra para ti. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino por ti. Jesús quiere llamarte por tu propio nombre y decirte, Catalina, Jorge, ven, quiero quedarme en tu corazón. Baja de ese árbol. Me quiero encontrar contigo. Vine a restaurar tu vida. Y si ese es tu caso, quiero que cierres tus ojos y quiero que ores conmigo aceptando al Señor. Señor, hoy te doy gracias porque la salvación ha venido a mi casa hoy. Gracias porque tú quieres lo mejor para mí. Hoy quiero deponer mi orgullo y quiero pedirte que me ayudes a restituir a otros, a los que yo le he robado, a los que yo les he quitado. Tal vez he quitado honra, tal vez he quitado honor y yo hoy quiero restituir. Pero gracias por tu perdón, hoy yo acepto ese perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que estoy por fuera de tu voluntad, por fuera de tu gracia. Pero tú hoy me abrazas. Gracias a ese sacrificio en la cruz que hiciste. Hoy abrazo ese sacrificio. Me apego a tu amor. Me apego a tu gracia. Y hoy reconozco que tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Hoy quiero comprometerme contigo a caminar en torno a ti, hacia ti, en una dirección distinta a la que venía antes. Y te doy gracias porque tú te vas a revelar a mí cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarte también a que tú compartas este video con otras personas. Recuerda que hay muchos Zaqueos por allí subiéndose de árbol en árbol y necesitan conocer al único que puede sanar corazones. Muchas gracias por verme. Nos vemos la próxima semana con otro detalle que hace que Jesús cambie nuestras vidas.